Muy buenas tardes y bienvenidos a Sur Madrid Televisión. Antes de nada, pediros mil disculpas a los telespectadores porque por problemas técnicos no hemos podido retransmitiros la primera mitad del partido de fútbol sala masculino que está disputando el Móstoles contra el Pilaristas. Partido que de momento va venciendo el conjunto local por 3-2. Vamos ya a centrarnos en el partido que ya tiene bola el Móstoles. Busca ahora Tito muy largo la subida de Juni. Es el Pilarista es el que juega. Tocando la pelota. Ahora la manda larga arriba. No se complica Tito, que la toca con José Mari. Tito de nuevo para Rubén. Este para Juni, que va a encarar. Va a disparar el disparo al palo. Dispara al poste ahora de Juni, que tocó en el portero. Y ya va a sacar el Móstoles en cortito, deja pasar. Buena jugada y vaya pie. Acaba de sacar para despejar esa pelota al portero del Pilaristas. No la deja pasar, la lleva Juni, busca dónde darla. Prefiere dejársela a Nacho. Juega con Rubén, a Juni. Larguita esa para que la baje Tito, complicado. La manda largo al portero. La baja. De espaldas, media vuelta al disparo. Se da bola para Nacho. A para Rubén. Se toca largo con Juni, que se marcha muy bien. La deja para Tito, que no consigue controlarla. Será banda para el Móstoles. Ha preparado Tito para Rubén. Es el árbitro que tiene que repetir el saque. No, Tito, Rubén. Quiere tocarla, la levanta demasiado alto para que la baje José Mari. Al pase largo. Sin complicaciones. Ahora Nacho de cabeza la manda fuera. Juega Pilarista, la deja pasar. Intentaban hacer la jugada preparada de estrategia. En la corta muy bien ahora la defensa. Ya preparados para poner el balón en juego. La va a golpear directamente el disparo. Lo bloquea bien Juni. Tiene Rubén. Apertura José Mari. Ya se lanza arriba. Aguanta, espera la subida de Tito, que tiene ya el balón, línea de fondo. Y será saque de esquina. Al segundo palo puede llegar a Juni, el disparo en pala directamente fuera. Ya saca, dos al número 10, intenta el disparo directo. José Mari ahora la bloquea muy bien. La toca, triangula ahora. No consiguen entenderse. Ya es Nacho, la dejan cortito. Para José Mari. Se ofrece Rubén, al que le llega ahora la pelota. La busca larguita para Juni. Se anticipa al portero. Cuidado, José Mari puede disparar. La pasa para Tito. Buscaba el disparo, tirándole el caño al defensor. Finalmente la despeja. Ya juega Rubén con Juni, la parte izquierda, la vuelve a dejar de cara. Se ofrece ya por aquí Tito. Se busca quien da la cuerda, presenta el jugador, la puede perder. Mano a mano delante de Nacho, muy bien abajo, clavó la rodilla. Y despejó ese balón a saque de esquina. Paro también directo, ahora le golpean la cara a Tito.
se ha podido hacer ahora mucho daño el jugador del Móstoles. Se ha recibido el impacto del balón en la cara. Y parece ya que se levanta sin problemas. Bebe agua al jugador. Me parece que va a continuar o deciden sustituirlo. Finalmente sí, se ve un poquito aturdido y deciden que salga fuera. Para recuperarse, ya vamos con el saque de esquina. La toca largo ahora la jugada, no se entienden los jugadores. Será balón para el zurdo Morales. Y la pone en juego. Ahora Rubén en largo, José Mari, la incorporación de Morales y el gol, 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 gol de Morales. Pase largo, recibe José Mari, apertura, deja para la incorporación. El recién entrado en el campo Morales, con pierna izquierda bate de caño al portero. Y pone ahora el 4-2 cuando quedan 17 y medio para el final del partido. Ya juega Pilarista, se queda a media vuelta ahora Rubén a la presión. Dice el árbitro que fue el último en tocarla. Está preparado el capitán del conjunto rival para ponerla en juego. Ya juega de nuevo. La toca ahora, se queda en media vuelta. Adelante Rubén, la pone el portero en dos tiempos. Nacho la consigue atrapar. La sube Juni. Se ve a Morales solo. Cambio de primera para José Mari. Y buena anticipación del defensor mandando la saque de esquina. En juego toca Rubén, apertura. Juni puede perderla, mete el cuerpo, finalmente decide dársela a Nacho de nuevo, que ya la deja para Rubén. Recibe José Mari, toca con Morales, José Mari de nuevo, otra vez Morales. Ahora se deja el tacón, muy bien para José Mari, Cervito que no ha salido. Cuidado Rubén, de nuevo se la queja a José Mari, finalmente detiene el portero. Morales puede robar de cabeza, pero sigue la jugada, ahora balón en el aire, saltaba Rubén, se la queda el capitán, sigue ante dos, imposible marcharse, ahora es falta, favor del Móstoles, y cartulina amarilla para el dorsal número 8. Juego. Está Rubén, a banda largo. La recibe Morales en la línea. Dice el árbitro que había salido. Ahora ha salido Gonzalo por José Mari. Que lo vemos yendo a la presión del balón ahora. Dorsal número 7. Como la toca, la dejará pasar. Muy bien, Rubén, que ya se abre para recibir de nuevo esa pelota por parte de Nacho. Juega Gonzalo, intentaba ahora jugar con Dani, recupera el Pilar, este es el gesto ahora, detalle de tacón en el remate y muy bien Nacho mandando la saque de esquina. Preparados, en cortito sacan el disparo directo ahora, la saca Juni muy larga para que la controle Morales. Ya no, pelota para Pilaristas. Ya la pone en juego. Presión hombre a hombre. Ahora el Monstruo no deja salir el balón jugado. Puede robar, termina robando.
Nea Morales. La toca Juni de cara con Dani Gonzalo. Busca a pierna izquierda, el golpeo, deja para atrás para Gonzalo, que dispara ahora afuera. La toca ahora mal control del conjunto rival. Va a sacar Morales en cortito para Dani. Sabemos si va a golpear directamente. Parece que sí. Hace el amago. Sigue Dani el disparo. Ahora sí se marcha afuera. Ya en corto. Toca. Se tiene que quitar encima larguito. No consigue llegar a controlar esa pelota. Preparado de nuevo Morales para Dani, que busca a quien. No se entendieron ahora los jugadores y se lo ganaron de nuevo para Pilaristas. Llevamos en cumplido ya 5 minutos de esta segunda mitad. Cuadrador va venciendo 2 arriba al Móstoles. A poder va Gonzalo. A presión de José Mari, que fuerza. Un saque de banda para el Móstoles. La pone en juego Dani. Busca larga arriba. Se la pedía Morales aquí a su ladito. La saca Pilarista. Presión buena ahora. La que ejerce el equipo. No le deja salir. De abajo se marcha la presión. Ahora sí por encima. Buena triangulación de cabeza. Cuidado. Se puede marchar. Ahora muy bien la defensa de Gonzalo. Finalmente se da puerta para Nacho, ya juega con Dani. Le toca a Gonzalo, pide. Entaban ahora la pared, buena defensa. Salimos aquí de banda. Ahí va Gonzalo. Busca, continúa. Aleja para Morales. Que triangula, le da Gonzalo, no Morales, se golpea directo, el golazo ahora de Morales. Golazo, disparo, control la frontal en toda la escuadra. Metió la pelota el goleador del Móstoles. Que pone el 5-2 en el marcador. Cuando restan 14 y medio para el final del partido. Toca al Pilaristas. La deja salir. Comienza de nuevo jugando atrás. Empiezan a mover.